Hola. Hola. Hola, hola, hola. Bien, gracias. No se hubiera molestado. Dice que el camarón le gusta tanto el pan dulce. Sí, no creo. ¿Se le puede entrar ya? Claro que sí. Lo siento, hija, pero no vamos a esperar a nadie. Tiene un tipito. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Semitón. Sí. ¿Cómo se llama usted? Erika. ¿Y usted conocía a Armando? Pues de todo, porque de todo. Ajá, pero digo, ¿con él estuvo hablando? Pero, pero no nos dijo nada, el desgraciado, mire usted. Sí, le dije lo que me dijo a mí. Pero a Nayeli, no a mí. No, a usted también. También le dijo, pues. Me hubiera dicho que iba a traer pan, me hubiera acordado de ella. Pero no hay cuchillo, va, limpio. Sí. Así, rompelo, rompelo. Eso viene de... Dale, dale, dale. Gracias, gracias. Espérenme. Voy a abrir aquí. No me digas que... De aquel pan de Armenia. Mire mi camarón. Mira. No lo había visto. Que él mire verde de Armenia. Abuela, puede ser café con crema. Un chocolatito. Gracias. A ver, y todo. A ver, y todo. ¿Puedo agarrar de este? ¿A cuál quiere? ¿De aquel o de este? Yo mire los dos, ¿ven? Ya para darse para el hambre. Tres, un ratito. Muchas gracias. Ese es para ustedes. Yo no sé si le damos el honor al cama para que lo abra. Ábralo. Viene desde Virginia. ¡Que lo abra! Dale, ábralo. Vaya. El que adivine. Sí, ya. Es ya lo tocó, ya lo tocó. Ya lo toqué. Ya, presidente, más o menos qué. Ah, me asusta, pero me gusta. Sintió largo. ¿Duro? Sí. Es que está duro. Como de yeso. Míreme, usted lo apretaba y plum, se le quebraba quizás. Nadie adivinó. No. Vos ya sabés, dijiste. Pero de ahí intriga. Ya sabes que de verdad. No. Ella sabe, que ella ¿quién? Sabe. Ella sabe. No. Los niños nunca mienten. Y ella sabe. Sí. Vale, vamos a ver. Dele, camarón, que a mí ya me entró curiosidad saber qué. No pude. Solo sé que es algo como duro. Duro. Ah, una piedrita. Ah. ¡Tarán! Ajá. ¿Sabe como qué es? ¿Cómo? Como una tablilla de chocolate. Ajá. Ah. Sí. Una tablilla de chocolate. Sí. Más que tengo una gran hambre. Y con el pan se le antojó más. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¡Qué hermoso! Yo colecciono piedras, camarón. Ajá, también en la vitrina coleccionamos. ¡Ay, camarón! ¡Qué hermosa está! Es un meteorito. Sí, okay. Parece. Cualquiera puede decir que sí. Sí, porque si nosotros lo encontráramos, dijéramos que es un meteorito. ¡Mire, qué bonita! ¡Huela! ¡Qué linda está! Una que había que recoger. ¿De qué? Ah, esa es la salada, camarón. Ah, se mira rica. Sí, bien, bien rica. Y la salada. Como queso, jamón, quizás. Como que es pizza. Ah. Tomate lleva. ¿Cómo se llama esta piedra? Esa es de un lugar que se llama Luray Caverns, allá en Virginia. Es de unas cavernas. Y ellos ahí tienen una tiendita donde venden piedritas de diferentes tamaños que las han agarrado de ahí mismo de las cavernas. Ajá. Qué bonita está. Yo colecciono piedras también. Yo sé que le gusta. Abby, ¿te gusta esta? Sí. Es que a ella le gusta el morado, ¿no? Ay, es cierto. Es cierto. A mí también me gusta el morado. Con razón.
eso le gusta a Garza. Sí. Está bien bonita. Sí, está bonita. Pues la traído desde Virginia. Sí, de nada. Muchísimas gracias. Está muy bonito. Erika, muchas gracias, Erika. Erika. ¿Y cómo le gusta que le digan? Erika. Eka. A las Erika le dicen Kika. Kika. Eka también. No. Kika le dicen. Sí, Kika le dicen. Nunca he escuchado eso. Ahí tiene que ver porque les pasa la madera. Eka le dicen. Ah, no. Esta piedra por dentro se ve como las que trajimos de una mina. ¿Cómo? Como de las que trajimos de una vez de una mina, ¿no? ¿Cómo? Así, de brillante. Ah, brillante. Ah, de las de que tenían pedacitos no de oro. Sí, pero la Ale me las regaló a mí. Yo se las regalé. Como yo colecciono piedras. ¿Sí? ¿De cuántas tiene piedra ahorita? Tengo la cuando me tiré del puente de Belice. Tengo de la que la Ale me regaló. Tengo de cuando fui a México. Y tengo solamente eso. Mira, a ver, ¿te gusta coleccionar piedras? Sí. Mira, en este potrero, te vas caminando por esa calle, hija. Vas a encontrar un montonazo de piedras. No, pero aquí no, camarón. Te las llevas allá para... Ah, para gracias, que... gracias. Estaban mejor las saladas quizás que las dulces, fíjese. No, las dulces no. Saben como a pizza. ¡Ay! Qué rica está, tía Yana. Qué rica está, tía Yana. Pero yo voy a seguir comiendo pan de todo. Nadie más quiere pan, pues. Sí, no, que a mí me gusta el pan. Yo ni espero ni los que están a dieta comentando. ¿A quién? En carrito, vaya bien. Allá. ¿Quieren pan? Hola. Cama suya se te da. Mira, vea. Me echo un ojo. Dele, dele. Aquí también hay, miren. Yo una tapa en vivo, una nanuque vivo, ni. Hay bastante, no me preocupo, voy a alcanzar. En la cajita, porfa, la meten. Ahí está la bolsita. Ya probé de este. Sí, está bueno. Quesadilla. Más quesote. Bueno, sí, pero se siente otro sabor. Pero es quesadilla. ¿Dónde se lo pongo yo? Qué rico está. ¿Dónde se la pongo la piedra? En el carrito de ese, la Nayeli, creo que va para traer a la abuela. Dígale que le pase dando y la sede, porfa. ¿El qué? Antes que vaya a quebrar la piedrita. Sí, pero está demasiado, ¿no? Si no me la llevo yo y me traigo una vez a morir por cualquier cosa. ¿Y que no andas, pues, bicha? No la traje. Porque así que con esa vayan a hacer los mandados. Qué rico está el pan, güey. Para tomar pan con café. El de Armenia. Este pan me gusta, el de Armenia. ¿Por qué? Porque es rico. El de Armenia, el de que me trae Melissa y Flor. Ay, es cierto, ese que es el del pueblo. Bien ocupado, hermano. No, ya estoy bien. Ay, Dios. Estamos a dieta. Estamos a dieta. Es quesadilla. Es que todo lo que la mano me voy a pechar. Que no tiene como quesquitos normales. La mexicana piensa en mí, mandó traer una charamosca, mire usted. Sí, piensa en mí, la mexicana. Por ojo traje dos. Mire, pues. Ya ve, amigo. Esta es buena amiga, mire. La mexicana, sí. La regalada, vos aquí por Esta mexicana me cae súper bien a mí. A mí también me esa mexicana es mi mejor amiga. A mí de toda la vida. De toda la vida. Mire, cree que no es una buena persona que hasta me dijo que me van a ir a hacer el desayuno. Para que yo no lo haga. La mexicana. Yo me mientras asumir. Nosotros andemos en Colombia, le va a venir a cocinar todos los días. Sí, todos los días. Gracias, amiga, le dije. Sí, soy. Buena gente, mexicana, y no va a poner celoso el de allá de San Salvador, pues. O el Nico. ¿Quién? ¿Quién? Pollo sabe quién. ¿Cómo se llama? De veras, mi tía. Después de esa, ¿quién dice? ¿Ha visto el suscriptor que viene allá, va? Dice que es un suscriptor. Que viene a quedarse un de pollo. Uno que viene en un carro y que hacia lo alto. No es ahí. No. Estoy tratando de entender. Resulta que... pasa solo en el teléfono, camarada. Conmigo. Ahora entiendo por qué solo pasa con videollamada. Solo en videollamada. Se va para la parte donde está la piscina. Un día miércoles. No, bien que con él, pues. No.
Un día miércoles ustedes fueron al cine, ¿va? Me dejaron trabajando en el jardín y todo eso, ¿va? Y llega el chamaco por ahí como a las 5 más o menos, ¿va? Cuando no fue la mexicana. Sí, no fue la mexicana. ¿Qué onda, seca? Dimos la mano, ey, ¿cómo estás? Y eso pone a la presa a caminar, vos. Y eso es que me ha salido un culito, me Y eso le dije. Yo diría culote. Por eso es que la mexicana dice que venía. Y en eso iba la mexicana, pero bien arregladita, bien pintadita. Y wow, bien perfumada, va, así caminando, va. Ey, y eso, con ella hoy me dijo. Y le dijo el muchacho, ey, vamos al carro, para que no camines. No, yo quiero caminar, le dijo, no quiero el carro. O sea que mi amiga ya tiene pretendiente. O sea que ya le prendo a los chiquillos. Ya no va a estar adentro. Ya tiene marido, no pretendiente, hija. Ah, bueno, ahí ya cambia la cosa. No, que es pajero porque... Pretendiente, dice. No se mueve todo, nada. Óigala, ey. Óigala. La mexicana, es amigo. Amigo, amigo. Es derecho. Como dijo un día la chiquilín, si no es su novio, es su amante. Y ahí viene como le dice de apodo, de nombre, mi tóxico. Ahí viene como le tiene agregado en el teléfono como contacto, mi tóxico y con un corazoncito. Imagínese usted. Sí, ni la mexicana con esas cosas. Ajá. Imagínese. ¿Por qué crees que cambió el teléfono a un iPhone? ¿Por qué crees? ¿Le regaló el iPhone? No. Se lo compró ella con sus esfuerzos solo por estar hablando con él, porque el otro ni siquiera podía ver la cara. Imagínese usted. Con razón, la vez pasada que estaba en videollamada, vine y yo me acerqué porque tengo la costumbre cada vez que llevo a alguien. ¿Qué es eso? Así que están mandando un audio, una llamada, la que hago siempre así. No, no, nada, gracias. Ah, pues sí, siempre que la mexicana está hablando por teléfono o en videollamada, yo llego a donde y le hago, cállate, me dice así, va. Porque quizás sea la que la van a celar que está con otro. Ajá. Igualito me hace a mí, como yo tengo de costumbre, va. Igualito. Y me manda a callar. Sí. Y ella se va mejor a esconder. Ahora entiendo. Mire, papá, miren. Les voy a contar algo, pero no se vayan a admirar. Bueno, que ustedes yo creo que lo han notado también. ¿Se han dado cuenta de eso? Mire, aquel día. Sí, y ustedes. Aquel día, mire. Nos ofende con lo que nos va a... Mire, aquel día.